Hola amigos, bienvenidos al canal Triatloma Petita. Mi nombre es Arti y hoy vamos a hacer una receta súper rápida, extra, porque un amigo se me la pidió. Él va a ir a una fiesta y le pidieron traer puré de papa y él no sabe cómo hacerlo, entonces hoy vamos a hacer puré de papa al estilo ruso campesino. ¿Listos? ¡Vamos! Esta receta empieza con mantequilla. En un sartencito, perdón, en una olla, ponemos 50 gramos de mantequilla. La vamos a derretir al fuego lento. En este momento vamos a añadir 8 dientes picaditos muy chiquitos de ajo, para que no se me enfermen. Yo los quiero sanos y grandes, tanto en sus sueños como en sus aspiraciones. Entonces ya tenemos aquí nuestra mantequilla derretida con nuestro ajito. Lo vamos a freír un poquitito a fuego lento, nada más que agarre el color un poquito nuestro ajo. Ya casi. ¡Uf! ¡Fuerte ese ajo! ¡Va a ser bueno! Ya pasó un minuto, ya agarró el color un poquito nuestro ajo y de inmediato vamos a poner 200 mililitros de leche. Ok, ya está todo juntos. Vamos a subirle un poquito de temperatura y vamos a mezclarlo justo al momento cuando apenas empieza a hervir. Mientras estamos esperando, vamos a añadir una cuchara, media cuchara, cucharadita de tetera de sal. Lo mezclamos bastante bien. Entonces, aquí tenemos 4 ingredientes, mis amigos. Primero es la mantequilla o slivochnaya masla. También tenemos nuestro ajo o chesnok. Tenemos nuestro malaco o leche y un poquito de sal o sol. 4 ingredientes. Esperamos que empiece a hervir y lo apagamos. Mientras estamos esperando que nuestra mezcla se empiece a hervir, ya tenemos aquí nuestras papas bien hervidas. En Rusia las papas hervimos ya peladas. Entonces miren, aquí están. Ya las herví como unos 20 minutos. Están bien suaves, calentitos. Es muy importante. En ese momento las vamos a aplastar. Y ya. Mientras estamos aplastando ya nuestra leche con la mezcla se calentó. Empezó a hervir, lo apagamos. Vamos a aplastar nuestras papas. Y ya que están apachurradas nuestras papas, vamos a añadir nuestra mezcla adentro. ¡Como dicen, para adentro! ¡Ay! En este momento vamos a empezar a mezclarlo bien con nuestra cuchara de metal. Y ya, mis amigos, están listas nuestro puré de papa al estilo ruso campesino. Miren, aquí está la consistencia. Lo vamos a probar. Y están a su punto. Bien saladitos, cremosos y suaves. Exactamente como nos gusta. Y ese toque de ajo lo hizo perfecto. Quiero más. Así que, amigo Asaid, de nada. Gracias, Dati. Me salvaste la vida. Cómo no, cuando quieras. Espero que les gustó esta receta y nos vemos en los próximos videos. Ese viernes, no lo olviden. Adiós. Bye.